Soy Sandra Sapiay. Te doy la bienvenida a nuestro Museo de Arte e Historia de Guanajuato. En conmemoración del 116 aniversario del natalicio de Wolfgang Palen, hoy te compartimos esta cápsula con información sobre este artista representativo del surrealismo. Te invito a que nos acompañes. El 22 de julio de 1905, nace en Austria quien fuera uno de los más grandes exponentes del arte moderno, Wolfgang Palen. En Europa, Palen se relacionó con artistas de vanguardia y formó parte del movimiento Abstracción-Creación, quienes promovieron un arte totalmente ajeno a lo figurativo y establecieron un diálogo con el surrealismo. En 1939, luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial, llegó a México, en donde pudo expandir su creatividad al involucrarse de cerca con los círculos intelectuales y artísticos mexicanos, en quienes encontró un refugio para explorar las vanguardias. En 1940 organizó, junto con César Moro y André Breton, la curaduría de la quinta exposición internacional de surrealismo en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, en la que sus obras convivieron con las de otros artistas europeos y latinoamericanos como Max Ernst, Hans Harp, Vasily Kandinsky, René Magritte, Pablo Picasso, Eva Sulzer, Joan Miró, Remedios Varo, Manuel Álvarez Bravo, Carlos Mérida y Frida Kahlo. A lo largo de su trayectoria, participó en diversas exposiciones, tanto en México como en Europa y en Estados Unidos. Palen, el surrealista disidente, murió en Taxco a los 54 años en 1959. Si bien Wolfgang Palen es reconocido principalmente por sus pinturas surrealistas, su producción artística abarcó más de un movimiento y de una sola forma de expresión. Experimentó con materiales no pictóricos y con diversas técnicas y soportes. Palen fue de los pioneros del arte de la instalación. Dio nuevas interpretaciones a los objetos cotidianos a partir de los objetos encontrados. Una de sus grandes aportaciones fue la creación de la técnica del fumage, que consiste en utilizar los rastros de humo que deja una vela encendida para generar trazos sobre el lienzo o soporte pictórico. Fue etnógrafo, curador y ensayista. Dedicó una parte importante de su vida para escribir sobre teoría del arte. Destaca la creación de la revista DIN, que se posicionó como un medio de divulgación de ideas y propuestas artísticas y enriqueció el movimiento del surrealismo al conciliar la antropología, la etnografía y la física con el arte moderno. La mujer, el arte amerindio, la ciencia y su innovadora técnica del fumage fueron los temas y obsesiones que lo acompañaron a lo largo de su producción teórica y plástica. Wolfgang Palen fue una de las mentes creativas más activas y más prolíficas que vio el siglo XX. En el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, nos sentimos orgullosos de albergar obra de este gran artista. No te pierdas la exposición temporal Wolfgang Palen, Más allá del surrealismo, en la que podrás encontrar algunas de las piezas más representativas de este artista, como el Vellocino de Oro, El Genio de la Especie y Orfeo, las cuales han formado parte de muestras en museos nacionales e internacionales, y las podrás disfrutar hasta el 15 de agosto en nuestra Sala Feliciano Peña. Te invito a consultar la agenda de actividades del Fórum Cultural, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. ¡Te esperamos! Guanajuato, Gobierno del Estado.